amenazas y emociones, porque no hay nada mejor que mejoremos nuestra forma de negociar. Si nosotros, el peor negocio es tratar de cambiar al otro, ¿o no? El peor negocio. Entonces, ¿qué tenemos que tratar? Tenemos que cambiar nosotros, prepararnos, entrenarnos nosotros. Entonces, bueno, hablamos del BAN. Acuérdense, el BAN es la alternativa. La alternativa esa siempre te está dando ¿qué? La alternativa te está dando poder. Cuando vos manejas el poder, cuando la gente dice, ¿cómo puedo tener más poder en una negociación? El poder te lo va a dar, ¿qué otra alternativa tenés? Si yo tengo dos alternativas a la que estoy negociando, tengo más poder porque puedo salir e irme, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo dar mi propuesta con el fin de mostrar los beneficios míos? Bien, buenísimo, Fernando. La propuesta es parte del proceso. ¿Por qué no vemos el proceso? Déjeme que suba acá. Acá está. Este es el proceso de negociación. Este es el proceso de negociación más claro que van a ver, ¿no? En el proceso de negociación, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Comprender, planear y cerrar. Eso es toda negociación. Se llama empática historia persuasiva. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es comprender la historia del otro, planear un acuerdo entre ambas partes y cerrar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros siempre contamos historias? La gente cuenta historias porque sabe que es lo que detecta y lo que hace que la gente sepa a dónde está el problema. Todos contamos historias. Fíjense esto. Estamos tratando de averiguar cuál es su problema. Ya sea por teléfono, por otra parte. ¿Qué es lo que yo hago si yo trato de que alguien me cuente? Y lo que voy a tratar de que me cuente la historia. ¿Qué te pasó? Contame más. Contame cómo lo viviste. O le voy a decir, explícame exactamente cuál es tu problema, cuál es el porcentaje de posibilidad de error. No. ¿Qué va a decir? No, comentame. Uy, a ver, Alicia, comentame más. Uy, háblame. Patricia, a ver, decime más sobre eso. O no, no voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Entonces, ahí está que es historia siempre. Y a través de la empatía genero que, como dijimos, trato de que la otra persona hable, la otra persona se exprese, me empiece a comentar. Entonces, ahí voy a comprender. ¿Qué voy a comprender? Lo que yo tengo que comprender es justamente la necesidad y el problema. Son los dos puntos. La necesidad todo el mundo te la va a decir. La necesidad todo el mundo es fácil. Todo el mundo, sí, quiero comprar un auto, quiero comprar una casa. Es fácil. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué quieres comprar un auto? ¿Por qué quieres comprar una casa? Hay distintos motivos. Y ese es el problema que yo tengo. Si yo quiero comprar un auto porque quiero tener el auto mejor que mi socio, entonces, ¿qué es lo que tenés que saber? ¿Cuánto vale el auto de tu socio? Si sabe el auto de tu socio, me va a ofrecer algo más alto que eso. No me va a permitir a mí que empiece a regatear todo porque te voy a decir, si quieres el auto mejor que tu socio, invertí. O que tu amiga, o que tu amigo. Entonces, está en entender no solo la necesidad, sino el problema. Si alguien tiene un problema, pero ese problema no le causa dolor, ¿lo quiere solucionar? No. ¿Por qué no lo soluciona? Si no le causa dolor. La gente, hay gente que negocia, y dice, este nunca cierra. No cierra porque no le hiciste, no le mostraste a dónde está ese dolor. Porque te mostras muy predispuesto a ayudarlo siempre. No hay dolor de que la persona cierre. Entonces tenemos que ver eso. No hay urgencia. De ahí comprender, de ahí planeas y de ahí te vas a cerrar. Esas son las 13 etapas que tienes que llevar. Entonces, ¿cuál es el punto importante acá? Que tenemos que trabajar siempre en un proceso. La preparación está previo al proceso mío, porque yo puedo prepararme y puedo tener 5 o 6 procesos de estos. Pero la preparación es clave, es central. La preparación es trabajar en esto y buscar esto. Dice, tengo problemas con mi lenguaje corporal. Eso me delata cuando estoy... ¡Oh, muy bueno! Bueno, no soy la única. Muchos tenemos ese problema, que es muy bueno. Es muy bueno darse cuenta y es muy bueno empezar a trabajar en eso. La cara de póker, como dicen, tenés que buscar eso, tenés que tratar, pero no, lo vamos a ver. Fíjate una cosa, Rosaura, vos no estás pensando demasiado
en el resultado? Porque mucha gente que piensa en el resultado es donde más, cuando pensamos en el resultado es donde más ansiedad nos da y donde más nos cuesta. La parte corporal, todo se complica. Siempre pensá en el proceso. Seguí un proceso. Vos seguí el proceso. Al principio de toda negociación, lo que tenés que hacer es tratar de comprender al otro. Mientras más comprendas al otro, mientras más información saques, ¿no es cierto?, que lo ayudes, más te vas a organizar. Tenés que buscar eso. Tenemos que buscar la mayor cantidad de información. Tenemos que planearnos eso. Eso es lo que más nos ayuda. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en el proceso y no en el resultado, es cuando estamos libres de pensar, decir, ah, bueno, dale, ¿qué es lo que yo quiero ver? ¿Por qué quiere ese auto? ¿Por qué quiere ese aumento? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué el otro quiere tal cosa? ¿Por qué me está pidiendo a mí? Yo tengo que buscar eso, buscar entender. Después de ahí voy a hacer una propuesta en base a qué, a lo que el otro quiere. Y lo voy a pedir en base a eso, en base a mi propuesta. Si yo doy una buena propuesta, no lo que lo que a mí me dijeron que diga. La propuesta tiene que ser lo que vos realmente ves que hace falta, que te está pidiendo la contraparte. Y de ahí, vamos, de ahí voy a pedir ese pedir, que es lo que más nos cuesta en una negociación, pedir. Mucha gente, pedir es uno de los problemas más difíciles. Entonces pidamos, aprendamos a pedir bien, aprendamos acá, en mi libro hay un capítulo entero de pedir. Y la diferencia entre pedir, la diferencia entre cómo manejamos eso, entero de pedir. ¿Por qué? Porque es uno de los mayores problemas de todo ejecutivo. El mayor problema de todo ejecutivo es pedir. Es cómo pedir, cómo llamo. Y de ahí voy al cierre. El cierre un poquito más largo. Ay, acá, por favor, suscríbanse al canal nuestro de YouTube. Pongan en el canal de YouTube Empática Historia Persuasiva. ¿Por qué en el canal de YouTube? Porque YouTube está todo organizado. Tienen todos los videos. Tienen masterclass de hace 3 años. Tienen distintos libros. Está todo bien, muy bien organizado. Por eso les recomiendo. Quieren trabajar, negociar con gente difícil, distintos aspectos, ¿no? La preparación, cómo obtengo el comprender, cómo busco el problema, qué preguntas hago. Está ahí, está todo en el Instituto de Negociación y es, sí, me entendiste bien, $0, totalmente gratis. Si por algún motivo, como te digo, por algún motivo estás en una negociación, necesitas ayuda urgente para prepararte, para negociar mejor, porque querés un mejor sueldo, porque querés un entendimiento más claro, si querés esto, busca acá la hoja y hace una reunión con nosotros. Y la tenemos. Acá está la agenda de reunión, hace esa reunión y la tenemos. ¿No es verdad que nos cuesta mucho pedir? ¿Qué otro tema lo ven? Alicia, la verdad siempre triunfa. La verdad siempre triunfa. Totalmente, Alicia. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Por favor, cuando negocias con integridad y sinceridad, por favor, miren eso. Sáquenle una foto ya. Pero todos tenemos que comentar. Eso es lo que esta comunidad acá hacemos todos los martes y durante la semana que nos reunimos. Es luchar por la honestidad, luchar por la integridad. Ayudarnos entre nosotros. ¿Ayudarnos en qué? Ayudarnos en tener un proceso de negociación, un proceso de integración. Cuando uno tiene un proceso de negociación y se enfrenta con tu mujer, con tu marido, con tu socio, y ambos tienen el proceso, siguen el proceso. Y es mucho más fácil. Tener una persona al frente tuyo que sigue un proceso es mucho más fácil. Porque sabemos que los dos tenemos que comprender. Después planeamos qué podemos hacer juntos, qué sinergia hay, y después tratamos de cerrar. Y como es mucho más fácil con gente que sabe negociar que con ese que es lo que busca tomar ventajas, hacerse el difícil, engañarte, mentirte, decirte una cosa para después hacer la otra. Psicológicamente está afectado en la relación. Él es el problema, no el problema de la negociación. Entonces, uno es el problema de él y después lo segundo
el problema es la relación. ¿Por qué? Porque es tóxico, porque es narcisista, porque es difícil. Todo eso te va a ayudar muchísimo. No te olvides, este es el único libro que cuando te vayas a la tumba, la gente va a acercarse y va a decir, uy, qué lindo quiere hablar con esta persona, qué lindo quiere hablar con Tomás, qué lindo quiere hablar con Rosaura, qué lindo quiere hablar con Alicia. ¿Por qué? Porque era una persona fácil, fácil de entender. Está en los secretos, está en que tenemos que trabajar en eso, ¿no? Tenemos que cambiar esa mentalidad, decíamos al principio, cambiar esa mentalidad de agresivo. Tenemos que tener una mentalidad empática. Tenemos que entender al otro. Tenemos que indagar, buscar los intereses. Es imprescindible eso. Buscar los intereses del otro, entender al otro, ¿no? Hacerle la vida fácil a ambos. Nosotros y a ellos. Entonces, por favor, no se olviden de esto. Tengan presente cómo trabajar en cada una de las negociaciones. Un fuerte abrazo. Nos estamos viendo el martes que viene. Como siempre, todos los martes estamos por una hora para charlar sobre esto. Muchas gracias. Hasta luego.